Miren chavales, chavales! Caramelo y estamos en Rainbow Sixy Six, y por fin puedo decir esto, estamos en la nueva temporada Crimson Haste, por fin tenemos por aquí ya disponible a Flores, para todos aquellos que quieran saber algo más de Flores, pues ayer hicimos la guía, vamos a comprar antes que nada la nueva skin de temporada que está bastante guapa, muchos de vosotros no la habéis visto, no la había hace bastante tiempo porque bueno, sale filtrada todas esas vainas de TC, pero bueno, aquí tenemos la skin de temporada, está ultra guapa. Y sí, como estáis viendo por aquí abajo, mmm, desaparece el 10% de descuento por tener el Jar Pass. ¿Por qué? Porque el Jar Pass ya no existe. Vale, vamos a comprarla con, eh, lalalala, con esto de aquí. Vale, y vamos a equiparla. Aunque sea, vamos a equiparla en esta. Y vamos a jugar, así que sí, gente. Let's go. Se puede jugar, a ver. Vale, este es el nuevo Battle Pass. Ya sabéis que está... O mejor dicho, que tra traímos Traímos. Traímos. Trajimos, mejor dicho. Eh, sí, ¿verdad? Sí, lo trajimos hace unos días, iba a decir semanas. Sí, hace algunas semanas trajimos el tema del Battle Pass. Todas las cositas y todas esas vainas. Así que vamos a ver qué tal nuestra primera partida en Crimson Heist. A ver qué tal. Uh, la skin está todo guapa, en verdad, ¿eh? La skin está... está bien flamita, eh. Ua, está muy guapa la skin, eh, gente. Me mola, me mola, me mola. Vamos a coger también esta por aquí. Eh, listo. ¡Uf! ¡Dios! Pues si te digo la verdad, esta se asemeja bastante al Black Ice, ¿eh? Es muy del estilo De hecho, mira, tiene esa... no sé, como... Esa... ese diseño así de... de, de como de hielo, ¿lo veis? Esa textura como de hielo, helada y luego un degradado desde el azul hasta el blanco amarillo, me gusta Vale, vamos a parar por aquí esto porque parece que no empieza Y no empieza el jueguito, tres minutos y medio, se supone que son 50 segundos Por fin, vale, y me pone en este caso, estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando eh, Me pone en defensa, vamos a coger un pulse, pues más que nada porque porque yo lo no Vale, pues pulse y vamos a poner la, uh, es que esta skin está guapa, vamos a poner la nueva skin que para eso la he comprado Aquí está, joder Como siempre, súper bien organizado todo esto Muy bien, muy bien, gracias A ver Vale, dice ¿Cómo se os habéis levantado, reinonas? Dice por aquí ¿Dónde está mi skin? Ahí está, joder Te digo, no sé por qué mierdas Mierdotes No ponen las skins bien colocadas eh, Me habré pegado en total unos cuatro minutos y medio Casi cinco minutos, ¿vale? Eh, Osquito, os quito, Que verte más sensibilidad Bueno Uh, tengo que perder más sensibilidad porque está un poco pochilla Más que nada porque llevo, creo que son un par de semanitas sin tocar el R6 La verdad, eh, he cambiado los ajustes Vale, en principio sí Let's go, gente, en cuanto, bueno, en cuanto veáis este vídeo Iros para mi canal de directos de Twitch Vale, no quiero decir nombre, pero bueno Porque estaremos en directo, ¿vale? Vamos a reforzar y a ver qué tal sale esta primera, Esta primera partida, la verdad Bueno, han puesto el modo de repetición eh, puede estar bastante guapo para algún videito y tal En plan de decir, ah, pues qué falso, cómo... Ese tío que ha pasado, no sé puede molar puede molar si nadie refuerza no Entonces aquí todo el mapa y lo que queda a ver la skin wow mola la skin nueva eh gente esta skin mola bastante tú esta skin mola bastante madre mía todos aquí esperando eh, aquí sería lo suyo cerrar o sea abrir vaya vale, a hacer una pequeña y qué hacen los nombres puestos o sea han puesto los nombres por toda la cara tío Vale, vamos a quitar los nombres preferencia de interfaz mostrar el nombre de compañeros ah que está puesto en no mostrar los nombres de compañero pero aparece pues estupendo no qué guay no qué divertido entonces vamos a hacer una pequeña capturita por aquí Perdón, tiene que ser justo aquí. Vale. Venga. Vale, tienen una as. Eso es un glass. Me van a pegar en toda la boca. Vale, eso es un blastir. ¡Oh! ¡Ay, saca de la puerta, tú! ¡Sacan la puerta! ¡Sacan la puertita, amigo le! ¡Qué pena, tío! ¡Sacan la puertita, de milagrito! Vale, no iba a romperlo porque si directamente si exploto eso, me cargo todos los ADS de la mierda ¿Eres tú? Vale, eres tu amigo, mucho gusto Lo malo, que ahora mismo esto no podemos abrirlo Y pues, tampoco tengo un... Tampoco tengo este C4, o sea que lo peor Cambronazo alquilía, hija Vamos a hacer un pequeño volvón por aquí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Yo es que... Para hacer Walba? ¿Pasa nada? ¿Podemos hacer aquí el escánercito? ¡Oh! Qué pena, vale, ¿no está escondido el ratón este? ¡Oh! Qué pena, tío. Ah, qué igual, hay? qué hay esto, tú. ¡Let's go! ¿Dónde ibas, ver ¿Qué dice, loco? Pensaba que no estaba reforzado, gente. Porque no he visto a nadie literalmente eh, reforzar. Y pensaba que era el único que había reforzado. Por eso estaba haciendo Wolvan aquí. Pero claro, pues estaba reforzado, cruz. me donde dio todo el tiro. ¡Let's go! ¿Cómo se la ha liado? ¿Dónde ibas, Blavir? ¿Qué arma tenía? La semiautomática. Tenía el fusil, ¿verdad? Tenía el fusil de asalto. Okidoki. Vale, iremos igualmente a defensa en la primera ronda. Sí. Bueno, un 3k aquí de chill. Eh, vale área personal voy a cogerme a otro personaje área personal lo suyo es un smoke gente Wow, un smoke es que la gente no abre rotaciones tío. mira voy a ponerme con este voy a quitarme esta skin vamos a poner la nueva vale por todo lo he dicho estaremos en directo jugando la nueva temporada esto lo vengo a anunciar bueno siempre lo hago vale el primer vídeo de la temporada para anunciar que estamos en directo bla 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 todas esas cosas ay está guapa o sea no sabía ni qué tenía esa y que ya se puede jugar en principio en todas las plataformas, vale, literalmente me ha tardado unos 35 minutos en descargar nada y menos, o sea súper lento, me iba a 10 megabits por segundo y si ahora me dirán los que tengan el internet lento, ah qué suerte, a mí me tarda dos días, blue bla bla y todas esas cosas, compañero ya, pero yo en mi casa pago, no sé quién paga en tu casa, también digo que depende mucho el país, eh, porque en Latinoamérica por, por desgracia en la gran mayoría de lugares, en, en fin. O sea, ¿cuánto es el máximo de, de megabytes, gente? ¿Megabytes o megabits? No sé cómo sinceramente. Que se puede con, llegar a contratar en Latinoamérica, por ejemplo. Aquí creo que el máximo actualmente es mil megas o 600 lo normal. Pero creo que los máximos son mil. 1000, 1000 megas, la verdad. pregunto a Narco, que narco en plan, que tiene dinero, tiene tal. Y le pregunto cuánto internet tiene y tiene a lo mejor 30 megas. En plan, digo, ¿en serio, Es súper... No sé, muy de locos. Pero eso, que más bien no depende de la economía en ese sentido En plan de que se tenga dinero o no Sino más bien Del país que sea Por cualquier motivo, pues bueno Vamos a reforzar arriba, ¿vale? La trampilla, hasta luego, ese siempre lo recordaremos Como el tío que siempre moría Reforzamos en esta, vale, ya han entrado por algún lado O al menos eso está pareciendo. pero todo, llevo un par de semanitas Sin jugar corre, 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 así que a ver qué, qué nos parece todo esto Qué susto, tío, anda, digo, me cago en la que te parió no hay ni el tato cubriendo. Ah, sí que tantos muertos. Digo, ¿cómo va a abrir alguien cubriendo? Jäger es un paticho y más de lo mismo. Vale, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Vamos a ver a Jäger. La valía, la valía. Compañero, en principio te mira tu compañero a esa puerta. Y vuelvo a mirar, ¿no? Y vuelvo a mirar, vuelvo a mirar. Vale, va bien, va bien, va bien Jäger, ¿eh? Ha cogido terreno, muy bien. Vale, venga. Gente, confiamos, confiamos. Okay. Siempre confiando. Vale, sí que han dejado las bombas vendidas, tío. Qué cojones? En todo por tener que reforzar la. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Grande, mi titán! En todo por tener que reforzar la trampilla, ¿no? Pero bueno. A ver si vemos alguna camarita. No hay ninguna. Ah, sí, está aquí, está aquí. Lo tiene, lo tiene. Bueno, mucho flick, ¿eh? Veo yo aquí, ¿eh? ¡Muy te flipando, ¿eh, Trevor! ¿Para qué hace ese flipa? y sabe que lo tiene de la puerta y... y sí, ajá. literalmente Trevor acaba de hacerse de tres bajas y ya se ha flipado Trevor ¡Trevor, amigo! ¿está flipado o qué? <laughs> se ha flipado chaval ahí, créetelo, créetelo ¿qué hace esas cosas tan raras está abajo, what the fuck es un basement Cobra stairs, Jagger. ¿qué hace? Venga, vamos a morir los dos. Madre mía, madre mía. Vaya, vaya flipadita aquí. Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Literalmente te hace dos bajas y te crees que eres el rey del mambo, es en plan, tío. ¿De qué vas? Mira, ahora estás ahí todo cagado, ¿sabes? Bueno, coño. O sea, va tranquilito. Vale, lo tiene en principio. Vale, muy bien. Muy bien. Capaz es de ponerle ahora y sin el chat, ¿no? Este es capaz, vamos. va hay unos flicks ahí, pero todo en plan. Literalmente como si hubiera metido ahí de todo para el cuerpo. En fin. No pasa, la tita, no pasa nada, eh. La próxima me refuerzas algo. Aunque sea una parecita. Vale, vamos ataque. Voy a intentar coger a flores. A memijito mi flores. Let's go, let's go, let's go. Vale, vamos a hacer aquí el truquillo. Vale, let's go. Vale, r 33 O sea, la R33. O le metemos. Otra, oh, se me ha cambiado la configuración. Madre mía. Vale, r 33 O le metemos. Otra cosita. Le vamos a poner. Este. Vale, vamos con la R. Vamos con la R, va. El negrito claro. Vale, pues a ver qué tal, gente, a ver qué tal. En este caso ya sabéis, o si no lo sabéis, pues mal hecho, porque lo dije hace varias semanitas ya en los vídeos, eh, los que tengamos el Battle Pass Premium tendremos dos semanas de exclusividad, ¿vale? Y a las dos semanas, pues la gente que no tenga el Battle Pass Premium, pues pueda comprarlo, ¿vale? El precio será de siempre, no sé cómo la gente me sigue preguntando siempre lo mismo. O sea, es que no, no cambia, o sea, es siempre lo mismo. Vale, pues creo que diré que están abajo. Ah, no. Vale, están aquí arriba Vale, pues me la aspiro Vamos a quedar el troncito para aquí escondidito Me hubiera molado aún así, gente Meter en este mapa el... Un glass, la verdad Ser yo el personaje de class O de Cali. Vale, la verdad Pero bueno Vamos a ver si podemos entrar Están en el medio Es que aquí class va a hacer estragos Se los va a utilizar hmm. <laughs> No pasa nada, let's go Oye, por todo, muy bien eh. Aquí al amigo Trevor de antes es, Estaba un poco ahí vitaminado Se había pasado hoy con el zumito de piña Pero al final se ha hecho la Muy bien mesas es en el ala Sí, Se mía, no sé un cojón. No, lo peor es que sí que me verá, ¿verdad? Sí, lo peor es que sí que me verá. Y me una mierda. Pues yo creo que él ha tenido más, más precisión, gente. A la hora de. Mira, lo que nunca no ha cagado, tú. Se murió. Sí, mira que le ha dicho que estaba detrás suya. ¡Ay, mira Trevor! ¡Trevor! ¡Tremor de vitamina! Vamos para allá. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Quieres el glasito? Vale, el glasito lo suyo sería ponerse en mitad del la, de la ala, a tope, Vamos a tener que cuidarnos con esto. Bueno, main. Vamos a marcarlo al tío. No están aquí, eh. ¿Cuán viaje en shield? La verdad es que está un poco en su casa ¿Eh, ¿Tengo granadas Sí Mira, no Va, están abajo Mucho cuidado Va, ese que ha salido para atrás No pasa nada Vale, ahora Va, Si están aquí, meto el dron, eh Vale, uno fuera Me quito los alambres Y todo Si te que haya por ahí Fuera Mira, tu también fuera Esclear, ok Es Voy a tirar esto para allá, que si no me queda compañero Un plan, go plan a. Ay, no lo he matado, tío. Aún así lo he reventa, mi gente. Por aquí la primera partida del día. Eh, me toca practicar y bastante, lo he hecho Llevo un par de partidas. Un par de partidas. Un par de semanitas sin entrar a en R6, pero bueno. Uf, uf, muy mono, eh, por parte aquí del amiguito. Volver a salir después de que lo hubiera y tal, pero bueno. quedé. Un placer. Eh, si te digo de verdad, no tenía ni idea de que estaban ahí delante, pero bueno. Un placer. Eh, Flores está bastante guapeta, aunque aquí no nos han dejado además de más utilizarlo, pero bueno. Lo vemos ahora en directo. Creo que disfruten muchísima la temporada. Adiós y suerte de Arranque.